El principio del futuro es un lápiz, un papel y un esquema. Álvaro Siza Vieira, reconocido arquitecto europeo, aunque escultor de corazón. Nació en Matosinhos, Portugal, el 25 de junio de 1933. Se formó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto. Sentí algún interés por arquitectura fue en una visita que hicimos a Barcelona, íbamos en esos años, final de años 40, prácticamente todos los años en vacaciones a España. Y ese año fue Barcelona y mi padre preparaba los viajes con guías y viendo qué cosa se debía visitar. A él le interesaba particularmente los museos y la ciudad. Me gustaba muchísimo ir al mercado, ver el movimiento del mercado. Y entonces ahí apareció un tal, fotos de un tal Gaudí, y me interesó porque a mí me parecía escultura. Entonces fui y visité y me fascinó. La visita a casi todas las obras de Gaudí. Siza nace y pasa su infancia en Portugal, en pleno auge del modernismo en Europa. Esto tal vez explica su predilección al tipo de arquitectura que expresa. Al ver su obra, es inevitable reconocer que es un arquitecto dotado de una sensibilidad extraordinaria. ¿Y este de aquí? Aquí está el terreno, la topografía está preparado para empezar el estudio en Palma de Mallorca. Sí. Es un sitio bellísimo, ¿no? Porque el terreno viene hasta el mar, ¿no? Y entonces aquí hay que construir una residencia. Sí. Finaliza su carrera en 1954. Sin embargo, ya había realizado un proyecto habitacional en Matosinhos. Fue profesor en la universidad desde 1966 hasta 1969. Y posteriormente, en la década de los 70, ya había sido profesor invitado en las universidades de Harvard, en la Escuela de los Andes en Bogotá y en la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza. Con un rigor sólido, casi egipcio, con un minimalismo zen, su arquitectura es moderna, pero respeta siempre los principios del edificio, mostrando gran sensibilidad con el entorno donde la obra se implante. La luz tiene un último pliegue, que es el misterio, y Siza lo ha sintetizado en papel con un lápiz, siendo la luz el material más resistente que este portugués utiliza para sustentar sus sueños. Y las formas y los espacios. Y ahí sí empecé a interesarme vivamente y entender que la arquitectura, antes de más, es la creación de un cuadro para el hombre, para la vida del hombre. Y si no existe esa preocupación, no se logra eso, la arquitectura sirve para poco. Contudo, también entendí rápidamente que no basta eso, eso puede ser construcción, ¿no? Que es necesario, aunque cumpliendo con las funciones, con el servicio de la arquitectura, llegar más allá. En un momento, la arquitectura significa una especie de libertación del jugo de las funciones, la respuesta a las funciones, a un punto tal que los espacios pueden
presentar una total disponibilidad. En ese momento se atinge una autonomía, una libertación de las funciones mismas. Y esa libertación significa belleza. En el fondo, el valor supremo de la arquitectura, aquello que se procura en la arquitectura, es exactamente la belleza. Sus obras se caracterizan por el juego de formas y elementos que interactúan con la luz. Propone un juego de elementos que a simple vista es sencillo. Sin embargo, logra articularlos, creando una compleja calidad espacial. Otro aspecto que está presente en sus obras es el carácter artístico, que se percibe visualmente de manera escultórica y cuando logra conectar el diseño con el contexto del sitio y la cultura. Un fiel ejemplo es el centro balneario Leca de Palmeira, inaugurado en 1966. Una arquitectura de grandes líneas que buscaba un encuentro con las rocas en el lugar adecuado. Su objetivo consistía en delinear una geometría en aquella imagen orgánica. Diseña de una forma introspectiva. Es inmersiva. Crea una sensación espacial envolvente. Crea en cierta forma suspenso, en la que se revela la totalidad de su obra al adentrarse por completo. Sisa crea un recorrido por todas sus obras. Emplea la materialidad de manera muy sensata. Sensibiliza al habitante, alterando la materialidad en el recorrido. Él considera que así debería ser este tipo de arquitectura. No hay razón para que un templo, una iglesia, un museo o una galería sean rápidas de recorrer. Su forma de proponer soluciones arquitectónicas es lineal y definitiva. Al diseñar, se preocupa por que su arquitectura esté acorde con el contexto, que tenga una fuerte conexión. Sin embargo, sus obras no son necesariamente similares a las de su alrededor. Entre sus obras más destacadas se encuentra el restaurante Boanova, la estación de bomberos voluntarios de Santo Tirso, el Museo Mímesis en Corea del Sur, y cabe destacar que contamos con una de sus obras en Argentina, el Centro Municipal de Distrito Sur en Rosario, que data del año 2002. Sisa ha sido galardonado a lo largo de los años. Algunos de sus reconocimientos son los siguientes. En 1988, Premio Álvar Aalto. En el mismo año, Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe. En 1992, Premio Pritzker. En el 2002, Premio al Mejor Proyecto en la Bienal de Arquitectura de Venecia.
En el 2012, en la Bienal de Arquitectura de Venecia, un premio por su trayectoria profesional, y recientemente en el 2019, Premio Nacional de Arquitectura de España. Finalmente, podemos concluir que al observar con detenimiento sus obras, él ha logrado que la luz sea un elemento indispensable para la completa experiencia sensorial de sus edificios.